Sigue el escándalo entre Yadira Carrillo y su esposo, el abogado Juan Collado. Pues hace unos días, la actriz mexicana Yadira Carrillo le llevó de comer a su esposo, que está en el reclusorio norte. Prácticamente ya está siendo culpable de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Sin embargo, la Policía Federal ya congeló las cuentas de estas dos personas. Y ahora no tienen qué comer, pues Yadira le lleva frijoles al abogado. Así es, el gobierno está congelando todas las cuentas millonarias, tanto en dólares como en pesos, del abogado Juan Collado, el defensor de los políticos corruptos. Y ahora precisamente, Yadira Carrillo le lleva de comer, toda llorando y también, por supuesto, triste, pues cree que su esposo es inocente y quiere que ya lo saquen de prisión. Sin embargo, prácticamente defendiendo a capa y espada al abogado, todos saben que es culpable y que ha defendido a los políticos más corruptos de México, tanto a Salinas de Gortari como a Enrique Peña Nieto, también en la Ahumada, y más políticos que son indefendibles, que son culpables, y el abogado los ha sacado de la cárcel con corrupción, pagándole a los jueces millonadas de dinero. Ahora que están congeladas sus cuentas, lo único que les queda son sus camionetas, parte de la casa, pero ahora mantenerlos le va a costar mucho a Yadira Carrillo, por lo que ahora le lleva de comer su comida calientita y frijolitos al abogado Juan Collado. Sin duda alguna, la crema innata de la sociedad está cayendo bajo después de tanta corrupción y lavado de dinero en sus negocios ilícitos y sus empresas fantasma, lo que ha hecho que recaigan tanto el abogado Juan Collado y también su esposa Yadira Carrillo, que al parecer también es empresaria y tiene varios negocios con él. ¿Será que también tiene lavado de dinero y hace dinero ilícito? Prácticamente esto está en boca de todos, pues Juan Collado va a ser declarado culpable. Y ahora Yadira Carrillo, devastada, trata de llevarle de comer diario a su esposo en el reclusorio norte y también una almohada para que su esposo se sienta bien y mejor, pero le lleva sus frijolitos para que pueda comer comida calientita, ya que en el reclusorio no tienen esos derechos. Solo falta que el abogado también pueda comprar policías, personal del reclusorio, para tener las comodidades que tienen todos los corruptos del gobierno. Prácticamente es lo peor y lo más bajo que ha pasado, mientras sus colegas Salinas de Gortari y también el otro expresidente Enrique Peña Nieto huyeron del país, se fueron a Europa por temor a ser encarcelados, pues saben que también son culpables, pues los tres llevaban una empresa fantasma financiera donde hacían lavado de dinero y negocios ilícitos. Juan Collado es dueño de otras tres empresas que se han constituido por 50 mil pesos, según el acta constitutiva que se mostró. Ellos están haciendo empresas tal vez para librarse de toda la corrupción que tienen. Ahora Juan Collado, que se dice que tiene problemas de diabetes e hipertensión, no esperan que se sienta mal en el reclusorio o que lo lleven al hospital. Sin embargo, el juez se negó. Él tiene que cumplir y estar en el reclusorio. Pero no sabemos hasta dónde llegará el asunto, ya que estando en el reclusorio norte es difícil salir. Aunque bueno, como en México todo se puede y la corrupción se mueve en dinero, tal vez puedan hacer corrupción, comprar a algún juez o a los policías para que saquen al abogado de los políticos corruptos donde lavan dinero en el país. Y prácticamente cayeron bajo. Ahora Yadira Carrillo tendrá que ayudar a su esposo, pues está en lo más bajo del inframundo por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Y ahora lo están liando con la organización de Salinas, donde hacían tratante de blancas. Y por supuesto, todo ese negocio de mujeres que sucede estaba aquí en México. Suscríbete al canal y dale like, la campanita, eso me ayudaría a realizar más videos. Y pon tus comentarios, los leemos todos.
Bye.